Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo crear rutinas que se activen automáticamente al anochecer y al amanecer. Yo soy David González y bienvenido a automatízame.net. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. Te dejo los links abajo. Gracias. Muy bien. Hace poco, relativamente, salieron unas nuevas opciones dentro de las rutinas, cuando creas rutinas en Google Home, donde puedes hacer que estas rutinas se activen automáticamente al atardecer o al amanecer. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, principalmente a mí se me ocurre para cuando quieras prender tal vez un foco, alguna luz de algún patio que quieres dejarlo toda la noche prendida, puedes hacer que en el momento en el que se oculte el sol, esta rutina automáticamente se active. Podrías hacer la gran diferencia entre activarlo cuando el sol se oculta o a cierta determinada hora es que recuerda que por los cambios de horario o por la zona en donde vivas, a lo mejor unos días atardece muy temprano, otros días atardece muy tarde. Por ejemplo, no sé, se oculta el sol en algunas ocasiones a las 5 de la tarde y algunas ocasiones hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante para que exactamente a la hora que se oculta el sol o que salga, puedas activar o desactivar rutinas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a verlo muy sencillo. Para empezar, lo que tenemos que hacer es, obviamente vas a tener instalado tu app de Google en tu teléfono y configurado con tu cuenta de Google. Muy bien, lo que vamos a hacer en nuestro teléfono es entrar a nuestro app de Google Home. Una vez que ya estamos dentro de él, nos vamos a la sección de rutinas y vamos a presionar este símbolo de más que está en la parte inferior derecha para crear una nueva rutina. ¿Qué vamos a hacer? Nos pide dos cosas. Uno, ¿cómo comenzar? Quiere decir, ¿cómo vamos a hacer que se active esta rutina? Y vamos a agregar, ok, uno es agregar el activador y otro es agregar la acción, que simplemente es una vez que se active, qué es lo que queremos que pase. Vamos a agregar activador y tenemos tres opciones. Puede ser un comando de voz, que simplemente le digamos, ok, enciende las luces, por ejemplo. Podríamos hacerlo por un horario que siempre se prenda a determinada hora exactamente. Y nuestra nueva opción es amanecer y puesta de sol, que es atardecer. Amanecer, por ejemplo, queremos que, mejor dicho, la puesta de sol, que es cuando oscurece, nos va a preguntar que cuando oscurezca, ¿en dónde? Aquí me aparecen las dos direcciones, ya sea mi trabajo o mi casa. Vamos a decir que en la casa. Y incluso podemos poner tiempo antes, ya sean 15, 30 minutos antes o después del atardecer, una vez que configuramos la hora. Entonces eso está bastante bien. Y también podemos hacerlo que sea solo ciertos días, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo general, cuando una acción ocurre, tenemos un sonido de que algo se activó y podemos incluso especificar en qué asistente. Aquí tengo cuarto principal 2, que básicamente es una alarma. En él podemos también poner esa notificación. Y aparte podemos poner que reciba notificaciones en el teléfono. La verdad está bastante completo porque podemos decir en qué zona de horario. Si es exactamente en ese momento o minutos antes, minutos después, podemos poner qué días de la semana y podemos poner en qué dispositivo queremos que nos avise. Por ejemplo, si queremos poner música, sería en este dispositivo donde se escucharía. Vamos a decir que vamos a controlar dispositivos de la casa. Presionamos esta opción. Ajustar enchufes. Ok. Y aquí tenemos un montón de luces que podemos cambiar. Básicamente todas las que tenemos. La cochera, vamos a decir que se active y tengo otra de la cocina y listo y ya tenemos, obviamente podemos agregar más acciones e incluso, de hecho tenemos que agregar un comando de voz para también activarlo. Este es nada más en dado caso que quisiéramos activar nuestra rutina con un comando de voz. No necesariamente lo necesitamos, pero vamos a decir, enciende
las luces. Entonces ya puedo activar esta nueva rutina, perdón, con un comando de voz, pero aunque no lo haga por comando de voz, automáticamente a esa hora, cuando se oculte el sol, se va a encender esas luces. Ponemos guardar y listo, ya tenemos nuestra rutina guardada. Y de hecho, si te das cuenta, lo tengo aquí como enciende las luces, que si entro a ella, me aparece que se activa cuando diga enciende las luces y cuando sea la puesta del sol, los días y en qué enchufe es el que va a estar funcionando. La verdad es que es una rutina bastante, se podría decir sencilla, pero la verdad es que sí tiene muchas opciones de las cuales podemos tomar para hacer lo que necesitemos. Incluso poner música, ajustar ambientes, luces, hacer anuncios, cosas por el estilo. Muy bien, espero que te haya servido este video. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Adiós.